Hola amigos, las familias de hoy necesitan más que nunca estar tomados de la mano de Dios. Son tiempos difíciles donde las presiones sociales influyen de manera fuerte, pero junto al Señor hay garantía de felicidad y de paz en los corazones. Es por ello que te invito a solicitar el curso Familia Feliz, que te ayudará en tu plan familiar de llevar una vida junto a Dios. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les invitamos a que disfruten el tema de hoy en Tiempo de Paz. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Una familia salió a pasear en camión. La gran mayoría de ellos iba en la parte trasera del camión. El camión tuvo un accidente, se volcó, y una mujer relativamente joven fue llevada al hospital. Al segundo día después de la operación,
Ella recién se vino a dar cuenta que le habían cortado una pierna. Pero allí en el mismo hospital descubrieron que ella estaba esperando un bebé. Ella no sabía que su esposo y sus dos hijos habían muerto en el accidente. En un caso así, ¿se justifica una mentira piadosa a fin de poder prepararla para la noticia trágica que le espera? ¿Es la mentira un mal necesario? Recordemos, la primera mentira que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras se encuentra allí en Génesis, en el capítulo 3, los versos 1 en adelante. La serpiente que dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, del fruto prohibido, serían abiertos sus ojos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, una mentira. La verdad es que ellos murieron. No les sirvió de nada haber sabido el bien y el mal. ¿Qué fue lo que descubrieron ellos cuando comieron? Descubrieron que estaban desnudos, se escondieron de Dios, tuvieron miedo de Dios. Pero fuera de eso, no los llevó a ser como Dios. Algo imposible. Entonces, tenemos que considerar que las mentiras nunca traen nada bueno. Allí en Génesis, el capítulo 12 y el verso 13, nos registra lo siguiente. Ahora, pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y hay otro texto más que también nos habla de lo mismo. Allí en el capítulo 20, verso 2, la misma persona, pero ahora sí se identifica. Dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. En la primera oportunidad fue en Egipto. Luego con Abimelec. Nosotros tenemos allí que Abraham, padre de la fe, le faltó un poco la fe. Y él pensó que por causa de su esposa iba a ser muerto. Por eso que él mintió. ¿Podríamos llamar a esto una mentirita blanca o a lo mejor una mentira piadosa? Pero no solamente en este caso nosotros encontramos algo así. En Génesis, el capítulo 26 y el verso 7 dice, los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Nosotros sabemos que Rebeca era la esposa de Isaac. Isaac también mintió, por la misma causa que mintió Abraham, para tratar de librar su vida. En ambas ocasiones, o mejor dicho, en las tres ocasiones, el Señor intervino y no trajo mayores consecuencias. Ahora, el hecho que haya cometido el error o el pecado Abraham e Isaac no hizo que el pecado fuese menor. Eso nos muestra a nosotros que eran hombres, como dice la Escritura, sujetos a pasiones, igual que las nuestras. Hombres que tenían también la tendencia al pecado, que también eran débiles. Ahora, recordemos otra mentira más. En Génesis, el capítulo 27, nosotros encontramos que Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. En forma errada actuó Jacob, desgraciadamente. Y no lo hizo solo, lo hizo con su madre. Pero esto significó que Jacob tuvo que partir de su casa y nunca más volvió a ver el rostro de su madre. Qué triste consecuencia. Él quiso tomar de esa manera la bendición de la primogenitura. Y Dios
ya se la había entregado, ya se la había dado. Y Él quiso hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera también y las cosas no salen bien? Allí en los 10 mandamientos que el Señor nos entregó, allí en Éxodo capítulo 20, el verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dicho de otras, con otras palabras, no mentirás. Pero si nosotros pudiésemos contar tanto las mentiras que nosotros decimos a veces inconscientemente, porque la verdad es que nos hemos acostumbrado a la mentira. La mentira es algo que está siempre presente, tanto como las mentiras que nosotros escuchamos. Ahora, hay mentiras que la verdad es que la mentira no tiene justificación. Alguien llama por teléfono y nosotros vemos el número y dejamos sonar y luego le decimos a la persona que no estábamos. O sencillamente le pedimos a otra persona que conteste y diga que no estamos y nosotros ahí le estamos dando las instrucciones. ¿Qué necesidad tenemos de mentir? La verdad es que es algo que se nos va entronizando y debemos tener mucho cuidado. Martín Lutero dijo en cierta oportunidad: una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más tiempo se hace rodar, más grande se vuelve. Y es la pura verdad. Porque cuando decimos una mentira, generalmente esta no va sola. Siempre va acompañada por otra. Recuerdo especialmente en una oportunidad en que mentí para en casa de un amigo porque él había echado otra mentira, que yo era compañero de curso y no era así. Y yo mentí y esa mentira me llevó a otra y a otra y a otra y finalmente nunca más volví a ese hogar. Deben haber quedado con la peor impresión mía. Solamente porque se nos ocurrió decir una mentirita. La primera mentira fue que era compañero y no lo era. Bueno, detrás de una mentira muchas veces se oculta una baja autoestima. Pero no solamente eso, una falta de confianza en uno mismo. Inseguridad, temor al rechazo, vergüenza, miedo al castigo o también a la crítica. Y en muchos casos, un deseo de manipular a otra persona. Por eso, tenemos que tener cuidado con la mentira. Y no sé si usted ha escuchado alguna vez a una persona que diga: me he propuesto no mentir más. Yo no he escuchado a nadie. Y creo que eso es una buena decisión. Debemos pedirle a Dios ayuda a fin de que no caigamos en mentiras. Usted asiste a visitar una familia, le invitan a la mesa, usted se sienta y le dan un plato de comida. Y puede ser que justamente sea el plato de comida que a usted no le gusta. Usted a duras penas se lo sirve. Y la dueña de casa, donde vio que usted se lo comió todo, le dice: ¿le sirvo otro poquito? Y usted con mucha caballerosidad le dice: no, muchas gracias, suficiente, gracias, está bien, no. No, pero si le gustó, bueno, sí. Entonces le traigo otro poquito, dice. Se lleva el plato y le trae otro plato igual y se lo pone delante. ¿Por qué? Sencillamente porque no nos atrevimos a decir la verdad. Sí, a veces la verdad depende cómo se diga. Yo no lo voy a decir, lo detesto, es malo. No, sencillamente, o cuando usted llega a algún lugar y le van a servir algo y usted dice: acabo de almorzar, y eso no es así. Bueno, hay tantas formas
y tantas formas. Mentimos con nuestros ojos, mentimos de muchas formas. Ahora, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, el verso 44, dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, Satanás es el padre de mentira. Y cuando nosotros estamos mintiendo, hay alguien que nos está inspirando, y es él. Por eso tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir de la misma forma. Tenemos que decidir no mentir más. Es imposible. Sí, imposible para nosotros, pero no es imposible para nuestro Dios. Debemos tomar la decisión y pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Quiero ser veraz. Quiero decir la verdad. Dame el tacto que necesito para decir la verdad. Y ayúdame a huir de la mentira. Ahora, el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 21, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los... en fin, nombra muchos personajes que tienen, pero a mí me llama la atención una palabrita que usa. Dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos. Y nosotros que pensamos que las mentiras, no, el Señor no se fija en eso. Es algo tan poco. Y de hecho tenemos una categoría: las mentiras blancas, las mentiras piadosas y las otras mentiras. No existe la mentira blanca ni la mentira piadosa. Mentira es mentira. Y la mentira es un pecado. Y el pecado merece la muerte. Y yo merezco la muerte por una mentira piadosa y por una mentira blanca. Porque yo debo saber decir la verdad. Lógico que cuando tengo una situación difícil, tengo que pedir primero que el Señor me ayude a enfrentar esa situación. Que el Señor ponga en mis labios las palabras que corresponden. Y luego decir con mucho tacto y cariño aquello que quiero decir. Primero, creo, habría que preparar espiritualmente a la persona. Tratar de aumentar su fe. Tratar de hablarle de un Dios maravilloso, de un Dios que nos ama, de un Dios que no hace nada que pueda dañarnos si no hay tras esto un objetivo mucho mayor, mucho mejor. Por eso, cuando San Juan dice en el capítulo 8 y el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, esa verdad nos hace libre de muchas, muchas cosas. Tenemos que pensar en esto. Cuando nosotros conocemos a la verdad, y recordemos que la verdad es una persona. El Señor dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos la verdad. Y el Señor empieza a guiarnos. Y empezamos a dejar atrás la mentira. Pero recordemos que esto es una lucha diaria. Tenemos la tendencia al pecado. Y tenemos que luchar contra esa tendencia. Por eso es importantísimo cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. En ella nosotros vamos a encontrar la fortaleza que nos permite hacer frente a todo esto. Y no pensemos que es solamente un detalle. Nuestra vida está hecha de muchos pequeños detalles. Y este es uno de ellos. La veracidad debiera estar siempre en nuestros labios. Recordemos que la conversación es algo que nosotros siempre mantenemos. Pero en esa conversación nosotros debemos ser veraces. Debemos decir siempre la verdad.
¿Y cuándo lo logramos? Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón. Usted, que a lo mejor ha sintonizado por primera vez este canal, tiene que tomar en serio estas palabras. Y recuerde, si usted no ha estudiado las Sagradas Escrituras, póngase en contacto con este canal y pida la guía de estudio. Usted podrá conocer cosas maravillosas de la palabra de Dios. Y recuerde, aquí tenemos la verdad contada desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esta verdad nos habla que necesitamos a un Cristo, a ese Cristo que vino, nos enseñó cómo vivir la vida para que podamos tener una vida significativa. Pero no solamente eso, Él también nos enseñó cómo prepararnos para enfrentar la muerte o para enfrentar la eternidad. El Señor quiere que nosotros compartamos la eternidad con Él. Pero debemos recordar lo que las palabras del Señor. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y debemos tener mucho cuidado, porque generalmente hay algunos pequeños a quienes amamos y que nos escuchan, especialmente cuando nosotros no somos veraces, le estamos enseñando a ellos a ser mentirosos. ¿Será que nosotros no queremos que ellos compartan el reino de los cielos? Tenemos que pensarlo muy bien. No es cosa fácil. Tenemos que luchar. Estamos en un mundo donde todo prácticamente es mentira. Apariencias. Se vive de apariencia. Y la apariencia es una mentira. Por eso tenemos que ser diferentes. El Señor nos ha llamado a ser diferentes. No os conforméis a este siglo, dice el Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que hace esa renovación? La palabra de Dios. Es la única que puede hacer esa renovación en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Y qué le parece? Que me acompañe en una oración. Y se lo pidamos. Amado Dios, queremos darte gracias por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a apreciar lo que significa este sagrado libro, las Sagradas Escrituras, tu palabra. La verdad que nosotros podemos escudriñar y hacerla nuestra, ser parte de nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mirar a Cristo, nuestro ejemplo, y poner lo que está de nuestra parte para ser semejantes a Él. Que sabemos que aquello que no podemos hacer nosotros, lo harás tú. Concédenos tu Espíritu Santo y ayúdanos a serte fieles. Bendice a quienes están viendo este programa y si hay alguien que está pasando por un momento difícil, por alguna enfermedad, alguna dificultad, que no tiene trabajo, Señor, te rogamos que tú le hagas sentir tu presencia y lo ayudes a confiar que tú actuarás en el momento preciso. Te pedimos estas bendiciones sin mérito alguno, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo el amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.
entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo.